paseáronse invencibles, feroces cual leones, los bravos guerreros de mi patria, y decíanse a sí mismos: misión cumplida, la satisfacción de cumplir con lo que la patria te ha encomendado. Esa sensación tan sublime e indescriptible solo la pudieron sentir aquellos hombres vestidos de verde, que por cuyas venas corre la sangre de Bolívar, el ñeque de Atahualpa y el coraje de Rumiñahui. Aquellos hombres que sin pensarlo dos veces salieron con rumbo al sur de mi patria, pues esta estaba siendo profanada. Profanada por un Goliat moderno, pero este pequeño, pero aguerrido David salió a su mortal encuentro para suturar aquella herida que seguía emanando sangre a borbotones desde hace más de 50 años. El campo del honor. Es allí donde debes probar si eres buen soldado. Es el campo de batalla quien será tu juez, quien será tu verdugo. De cómo apliques lo que has aprendido dependerá si regresas o no con vida. En aquella frontera soy testigo, se perdieron las diferencias entre las estrellas y las rayas. Todos éramos soldados y nos comportábamos como tal. Comíamos en trincheras, cual si fuésemos topos bajo tierra. No existía subalterno, ni jefe de cuartel, pero todos, sin importar el grado, vigilábamos a conciencia noche y día como buenos centinelas de la patria y defensores de su pueblo. Se vivió el real significado de aquella palabra sagrada que significa tanto, que significa mucho. Aquellas cuatro letras de oro: Bodhi, Bodhi de verdad, Bodhi para siempre, Bodhi de guerra. Todos aprendimos algo de todos. Todos velábamos por todos. Todos nos apoyábamos en todos. Aprendimos a querernos, aprendimos a valorarnos, aprendimos a respetarnos, aprendimos a escucharnos unos a otros, pero también aprendimos a llorar. Lloramos amargamente por nuestros compañeros caídos en combate, por aquellos comancheros cuya alma estaba llena de sacras ambiciones, compañeros que salieron mutilados y otros inertes sobre nuestros hombros. Situación que nos hacía pensar si tal vez el próximo podría ser yo. Ninguno de nuestros héroes quedó allí, tirado en aquel terreno fangoso. Qué difícil fue sacarlos, pero lo hicimos, pues sabíamos que a cada uno de nuestros compatriotas había alguien quien lo esperaba. Sus familias, sus amigos, que ansiosos querían despedir con honores y dar el último adiós a quienes ofrendaban su vida por dejarnos un pedazo de patria heredad. En los pocos ratos que tuvimos de descanso, algunos recibimos cartas, cartas que eran guardadas en un plástico y atesoradas junto al corazón, cartas que eran leídas una y otra vez, cartas que eran compartidas por toda la patrulla, cartas que ninguno de los que estuvimos allá, donde las papas queman, podremos olvidarlas. Cartas que nos daban un motivo para regresar. Un equipo de combate va, otro equipo de combate viene. Un equipo sube, otro equipo baja. Y al encontrarse, intercambian miradas, miradas de coraje, miradas de valor,
miradas de esperanza aprietan un puño, levantan un pulgar y con una sonrisa entrecortada, este es su saludo. Metañeque mi comando, vamos ahí y sigue tu camino rompiendo la selva enmarañada. Días sin comer, noches sin dormir y largas marchas por aquellas picas escabrosas es el pan diario del combatiente del Cenepa. Los Arutam, aquellos nativos combatieron junto a nosotros. ¿Cómo olvidar sus oraciones mañaneras? ¿Cómo olvidar su chicha de yuca, su elixir de ayahuasca y los rituales propios de su tribu? Chi Yumiki Ahme Nankamata Ecuatura Churenme Niña Kama Chume. En cada trinchera, una vela encendida. Algunos adorando imágenes y santos, otros leyendo las sagradas escrituras, pero todos a la vez implorando a Jehová, Dios de los ejércitos, que nos guíe, que nos proteja y nos dé sus bendiciones. En ese entonces mi Ecuador se unió cual si fuese un puño cerrado. Se perdió el regionalismo, la diferencia de razas, los prejuicios sociales. Las miradas de todos mis compatriotas descansaban sobre los hombros de aquellos hombres intrépidos nacidos del cielo, cuya mística es cumplir con su misión aún a costa de sus propias vidas, sin esperar más recompensa que la satisfacción del deber cumplido. Dadme, mi Dios, lo que te resta. Dadme lo que jamás nadie te pide. Soldado ecuatoriano, ni un paso atrás. ¡Ecuador!